que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Jesucristo nunca cambiará. Así como lo logró allá, lo mismo hace aquí. Gloria al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro allá, lo mismo hacia ti. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje que Cristo nos envió, y un mensaje que Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Jesucristo, su palabra es verdad, sí Señor, y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en solo en el Jehová. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, así como el obro allá, lo mismo hacia aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro
cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande el acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar el a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. En cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el invito abierto y cantar a Jehová toda la tierra, cantar a
temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos más mientras se juntan todos los águilas. Vamos a dar inicio al compañerismo. Vamos a pedirle a Dios la dirección. Gracias, amado Padre Celestial, por este nuevo día, por esta nueva tarde. Padre, que tú nos permites acercarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. En primera de Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, gracias, Padre amado. Esa es tu palabra, Padre, porque tu palabra es luz, tu palabra es todo, Padre amado. Tu palabra es que nos llevará a eternidad de regreso, Señor, donde empezó la gran obra, Señor, tu promesa, tu programa, Señor, cuando allá estabas en la eternidad como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Desde ahí tú iniciaste este grandioso programa que nos incluiste, Señor. Y damos muchas gracias porque tú nos enviaste a vivir en este último tiempo, Padre amado, en estos últimos 2000 años, Señor. Además, para ver todos los misterios, muchos profetas querían ver esto, este día grandioso, Señor, y tú nos has dado ese privilegio, y por eso es que queremos acercarnos a ti con mucho respeto, porque es tu palabra de vida eterna, Señor. Muchas gracias. Al iniciar este compañerismo, Señor, oh Padre amado, necesitamos de tu presencia, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo está en tu palabra, Señor, porque tú enviaste tu palabra en este último tiempo como arma más grande de cualquier bomba atómica, Señor. Entonces, confiados en eso, estaremos para iniciar este compañerismo. A los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos, Señor, muchas gracias. Bendice grandemente cada alma, cada corazón que estará lecturando tus grandiosos mensajes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Enseñanza sobre Moisés, predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1956. Voy a dar comienzo en los párrafos 39 al 45. Párrafo 39. Entonces, después de que ellos hubieron cenado y el muchachito y la muchachita se habían comido toda su cena, pues la madre guardó las cosas y los metió a la cama. Y luego ella entra al cuarto, ella y su esposo, y se sientan. Dijo: ahora bien, ¿qué fue lo que tú vistes hoy, Amram, que te perturbó tanto esta noche que tú ni siquiera querías vivir? Oh, él dijo: querida, yo sencillamente no lo puedo entender. Dijo: yo vi, bueno, nosotros lo vemos todos los días, pero hoy fue muy en particular. Dijo: oh, yo vi la escena más horrible que jamás haya visto. Dijo: nuestros pobres muchachos, algunos de ellos no tienen más de 12 años de edad, y jalando esa carreta grande,
con sogas así alrededor de su cuello. Y esos pobres muchachos habían jalado a tal grado que ya no podían, por esa grande cuesta, esas enormes piedras allí atrás, y ellos no podían avanzar más. Y después de un rato la carretera comenzó a crujir y a ir muy lento, y al poco rato se detuvo. Y allí por el camino vino un hombre. ¡Oh, él era un maníaco! Él vociferó. ¿Por qué están deteniendo esta carreta? ¡Guau! Con esos grandes látigos y azotándolos por la espalda, y la sangre salía de sus espaldas y bajaba así. Y esos pobres muchachos se aferraban a esta soga y lloraban. Dijo, ¡oh, Jocabed! ¿Qué podemos hacer, madre? Dijo, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos bendijo. Somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué tendríamos que ser esclavos aquí de estas cosas? ¡Oh, es terrible cómo lloraban esos pobres muchachos! ¡Oh, y yo oro, y oro, y oro, Jocabed! Y parece como que Dios sencillamente no me escucha. Yo oro, y oro, y Él parece como que se hace el sordo. Él no me escucha en lo absoluto. Parece como que a Él ya no le importa. Ahora, ella dijo, mira, Amram, eso no parecen cosas tuyas. Tú eres un verdadero papá y tú, eso no es propio de ti porque tú siempre nos estás animando a nosotros, diciéndonos que tengamos fe en Dios. Oh, pero querida, cuando yo oro tanto y aún así Dios no me oye y parece como que la cosa se pone cada vez peor. Entre más yo oro, peor se pone. Párrafo 40. Pero, muchachitos y muchachitas, ¿escucha Dios la oración? Entre corchetes, los muchachitos y las muchachitas dicen, ¡Él oye la oración! ¡Él oye la oración! ¿Contesta Dios la oración? Entre paréntesis, ¡sí! ¡Sí! ¿Contesta Él rápidamente? No todo el tiempo, ¿verdad? No, a veces Él nos hace esperar. ¿Es correcto eso? Entre corchetes, ¡sí! Pero Dios sí contesta la oración. ¿No es así? Y solo porque todo esté yendo mal, eso no es señal de que debemos dejar de orar. Sencillamente seguimos orando de todas maneras. ¿No es así? Eso es correcto. Ahora, ustedes respondieron bien. Dios contesta la oración. Digámoslo todos juntos, entre corchetes, el hermano Branham y la congregación dicen, Dios contesta la oración. Sí, no importa cuáles sean las circunstancias, Él contesta de todas maneras. Muy bien. Bueno, ¿vas a subir para orar otra vez? Sí, y papá tenía un cuarto secreto allá arriba en el desván donde él iba para orar. Así que él sube allí esa noche, se arrodilla al lado. Él dijo, miren, él dijo, Jocabed, mira, anda y acuéstate, tú y los niños. No me molesten porque hoy yo voy a orar quizás toda la noche. Párrafo 41. Así que él se pone de rodillas y ora y ora. Lo veo alzar sus manos y decir, oh Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, acuérdate de tu promesa para con tu pueblo. Acá estamos nosotros, aquí en Egipto, y estamos en cautiverio. Y, oh, nuestros crueles capataces nos están obligando a hacer cosas y nos golpean por todas partes y nuestra pobre gente está completamente desnuda y ellos nos están azotando con látigos. Y nosotros somos tu pueblo. Oh, Dios, ciertamente tú escucharás la oración. Ciertamente tú contestarás la oración. Y yo oro y oro y oro y parece como que tú ni siquiera me respondes. Pero Dios, yo creo que tú eres Dios y que tú finalmente contestarás la oración. Y él siguió orando de esa manera casi toda la noche. Párrafo 42. Y a la mañana siguiente, como a las 3 o 4, él baja los pequeños escalones y él mira hacia adelante. Y ahí estaba su encantadora esposita, la pequeña Jocabed. Ella estaba allí en la cama dormida y el pequeño Aarón y la pequeña Miriam ya habían estado arropados en la cama. Así que ellos estaban tan dormidos como podían estarlo y durmiendo profundamente. Muy bien, él los dijo a ella. Ella dijo, se hace tarde y tú apenas estás
Sí, yo oré toda la noche. Sus ojos estaban manchados con lágrimas porque él había llorado por el pueblo. Y ella dijo: Mira, Amram, tú no deberías preocuparte demasiado por ellos. Mira, dijo él, escucha, querida, eso está bien, pero ahora mira, tú tienes dos niños que criar aquí y la carga es mía. Si alguien no ora por nuestro pueblo, ¿qué será de ellos? ¿Qué va a suceder si alguien no toma en serio al pueblo? Alguien tiene que orar. Bueno, ella dice, Amram, la carga no es toda tuya. Bueno, parece que sí, lo es. Y de todas maneras, yo oraré de todos modos todo el tiempo. Párrafo 43. Se va a trabajar ese día y cada día él viene y va. Y la misma faena de siempre. Y él tenía un trabajo difícil. Ellos vaciaban mezcla en moldes bien grandes. Y él tenía que pararse allí junto a ese horno enorme. Y cuando lo abrían, oh, vaya, casi le arrancaba el pellejo. Ese calor tan horrible. Él metía esos ladrillos allí y los horneaba. Luego los sacaba para construir caminos bien grandes y torres altas y enormes para dioses, ídolos y lo demás. Y este verdadero hombre cristiano allí trabajando así para el enemigo. Pero él era un esclavo. Él estaba en cautiverio. Él tenía que hacerlo. Todas las noches cuando él volvía a casa, oraba, subía los escalones nuevamente y oraba y oraba y oraba y volvía a bajar y la cosa no mejoraba, seguía empeorando. Párrafo 44. Y un día mientras estaba en el trabajo, él oyó un rumor. Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Díganme. Alguien le susurró a otro. Después de un rato, antes de que el día terminara, ya se había regado por todo el país lo que iba a suceder. ¿Qué era? Un concilio se iba a reunir esa noche. El rey faraón, ese rey perverso, iba a convocar a toda su gente y a llevar a cabo otro gran concilio. Así que ellos tuvieron esta gran reunión del concilio allí. Párrafo 45, por último. Así que esa noche él entró. Oh, él estaba todo abatido. Él entra y su esposa le dice, Amram, querido. Ella salió a recibirlo en la puerta y le besó y le dijo, tengo su cena muy sabrosa y calientita. Pero dijo, querido, te ves tan pálido. ¿Qué te pasa? Dijo, oh, Jocabed, si tú tan solo supieras lo que está sucediendo. Oh, está peor que nunca. ¿Qué? No te puedo decir, los niños están cerca, espera hasta después de la cena y te contaré al respecto. ¿De acuerdo? Así es que ella tenía lista la cena y sirvió la cena y llevó a todos los niños y los acostó. Entonces ellos entraron. Él dijo, Jocabed, quiero decirte algo. Dijo, está sucediendo una de las cosas más horribles. ¿Qué? Dijo, ellos van a celebrar otro concilio hoy o esta noche. Y cuando lo hagan, ellos van a poner alguna otra carga sobre nosotros. Amén, mis hermanos y hermanas. Continúa con la lectura del mensaje en Enseñanza sobre Moisés. Hermana Reina, en los párrafos 46 al 52. Amén, hermanos. Dios le bendiga a mis hermanos. Para continuar con el mensaje Enseñanza sobre Moisés. Párrafo 46. Así que entonces, vayamos al palacio del rey. El rey faraón los saca a todos ellos allí afuera y dice, muy bien, todos ustedes generales, ¿qué pasa con ustedes aquí? Yo di mis órdenes aquí. Este pueblo está aumentando todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no podemos detener esto? Dijo, algún día vendrá otro ejército aquí y todos estos enemigos nuestros de allá de Gosén, estos israelitas se unirán con este ejército y nos vencerán. Y nuestra gran economía será derribada. Nuestro gran reino será destruido. Ellos nos matarán. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Alguien que hable?
¿No tienen ustedes nada que decir? Oh, él era malo y grosero. Todos los generales estaban temblando. Uno de ellos se levantó y dijo, ¡que viva el rey Faraón! Pues, di lo que vas a decir. Dijo, ¡viva el rey! Su Alteza, señor, dijo, yo pido que usted ponga más carga sobre el pueblo. Tu cabeza de chorlito. Ustedes ya pusieron suficientes cargas sobre el pueblo y con todo eso ellos aumentan. Pues si esas son todas las ideas que tú tienes, revértelas. Oh, él estaba bien enojado. Párrafo 47. Al poco rato uno se levantó con una gran sonrisa en el rostro, igual que el diablo. Y él dijo, ¡viva el rey Faraón! Dijo, yo tengo la idea correcta. Dijo, bueno, habla pues. No te quedes parado así. Él dijo, le diré lo que podemos hacer. Dijo, usted sabe, este pueblo está aumentando tan rápido. Sí, eso es correcto. Dijo, algunas de esas personas tienen hasta 14 hijos. Algunas veces ellos tienen 20 hijos. Y nuestro pueblo no tiene sino quizás uno solo. Dijo, ellos están aumentando tan rápido que sencillamente están abarcando todo el país. Vean, Dios estaba haciendo algo. Vean, Dios siempre engaña al diablo. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Él sabe lo que está haciendo, ¿ven? Y todas esas mujeres teniendo montones de hijos. Párrafo 48. Pues él dijo, ¡viva el rey! Bueno, le diré que cada vez que una mujer dé a luz un bebito varón, vayan por el país aquí y consigan unas mujeres que no sean madres, ¿ve? Mujeres que nunca tuvieron hijos, mujeres que no quieren hijos y que no aman a los niños. Esas brujas con la nariz larga, vea, entre más larga sea la nariz, mucho mejor. Con dedos largos y caras pintadas, y tráiganlas. Ellas no saben lo que es el amor de madre. Y entonces, cuando estén haciendo un bebito varón, pues que ellos vayan y agarren a ese bebito varón y lo saquen, y estrellen su cabeza contra la pared, y lo arrojen hacia atrás en la casa a la madre así. Que lo lancen de un pozo grande. Oh, mejor que eso, que lo saquen y le amarren las manos y los pies, que lo arrojen y engorden a los cocodrilos. Esa es la manera de deshacerse de él. Entonces, ellos no aumentarán mucho, porque no habrá ningún hombre que quede matando a todos los bebitos varones. Oh, Faraón dice, ¡qué bueno! Esa es una buena idea. ¿Pueden ver cómo es el diablo? Él es perverso. ¿No es así? Dijo, esa es la cosa por hacer. Anda y busca. Mira, siendo que tú tuviste la idea, yo te haré a ti el supervisor de eso. Anda y busca a todas las mujeres que conozcas, que nunca han sido madres y que no aman a los niños. Vean, se requiere una madre para amar a un niño. ¿Ustedes recuerdan cómo la madre de ustedes los amó? Bueno, ¿ven? La madre ama al bebito. Párrafo 49. Pero ellos tenían que conseguir a alguien que no tuviera hijos, que no quisiera hijos, mujeres verdaderamente malas. Y dijo, haz las policías. Y cuando las hagas policías, dales órdenes para que puedan entrar en cualquier casa que quieran y saquen a cada niñito y le estrellen la cabeza contra la pared y se los den a los cocodrilos para que se lo coman. ¡Todos los niñitos! ¡Oh, cuán cruel! Entonces, ¿saben ustedes lo que ellos hicieron? Muy bien, qué bueno. Párrafo 50. Entonces, al día siguiente, cuando Anrán estaba allá trabajando, él escuchó que habían hecho ese edicto y, oh, él se va a casa. Él dijo, oh, Jocabed, oh, cariño,
Déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuál fue esa orden que dieron? De matar a todos los niñitos varones. Y él le dijo a ella, dijo, oh, yo simplemente no puedo soportarlo. Y subió nuevamente las escaleras para orar. Esa noche él oró como nunca antes. Debemos nosotros seguir orando. Oh, sigan orando. ¿Es correcto eso? Solo sigan orando. No importa lo que suceda, sigan orando. Ahora, y de repente, él oró toda la noche. Oh, Dios, sé misericordioso. Ayúdanos, Dios. Te rogamos que nos ayudes de alguna manera. Y baja, y bajó otra vez a eso del amanecer. Párrafo 51. Día tras día, y oh, qué lamentos por todo el país. Todos los días él escuchaba madres gritando de punta a punta por las calles. Ellos le quitaban a esos bebitos de los brazos, o mejor dicho, bebitos varones pequeñitos. Esas viejas brujas entraban allí y tomaban sus piececitos y los golpeaban contra la pared y los mataban y los arrojaban a los cocodrilos. La pobre madre se ponía sobre sus rodillas y lloraba. Oh, no se lleven a mi bebé. No se lleven a mi bebé. Y, oh, qué tiempo tan terrible estaban pasando. Párrafo 52. Ustedes saben cómo la madre ama a los bebitos, cómo ella los acaricia en la barbilla. Ustedes recuerdan cómo su mamá los tomaba a ustedes y los lavaba y los besaba y les decía lo lindo que ustedes eran. Y cómo ella los llevaba a la cama en la noche. Y, oh, si ustedes, una puerta pequeña estaría abierta. Una pequeña corriente de aire pasando, algo así. Oh, vaya. Y ella corría rápidamente y cerraba la puerta, cubría al niñito. Y ustedes saben, ella lo agarraba. Ella los amaba a ustedes, ¿ven? Ella los amaba. Oh, ella amaba a esa pobre criatura que Dios le había dado, que era indefenso y no podía valerse por sí mismo. Así que ella amaba a ese bebito. Y ella sencillamente besaba a su niñito y jugaba con ellos por cuanto ella era una verdadera madre. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje Enseñanza sobre Moisés, predicado este mensaje el día 13 de mayo del año 1956. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 53 al 59. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Enseñanza sobre Moisés, párrafo 53. Pero estas mujeres que mataban a los bebés, ellas no supieron lo que era el amor materno. Ellas no fueron madres. Todo lo que ellas pensaron, lo que tenían en la mente era una gran diversión, cosas del mundo. Así que ellas entraban y mataban a esos pequeños bebés. Ustedes son demasiado jóvenes para saberlo, pero eso todavía está sucediendo, correcto. Ahora, ustedes los adultos saben de lo que yo estoy hablando. Eso es correcto. Hay tanto de eso. Oh, usted dice, yo no, Miriam, pero el caso del aborto es la misma cosa. Muy bien. Pero, ¿ven ustedes? Ellas no saben lo que es el amor de madre. Ahora, ustedes saben a lo que me refiero cuando digo verdaderas madres. Eso es correcto. No es distinto. Es el mismo diablo. Así que allí, el solo pensar de las miles y miles y miles de veces, cada año, es tan malo como lo fue en Egipto, o peor allí. Entonces, ellas entraban. Ellas no tenían ningún amor de madre. Así que tomaban a esos bebitos y los mataban. Oh, aquello empeoraba cada vez más. Y un día llegó otro rumor. Ellos iban a tener otra reunión. 54. Faraón convocó a todos sus consejeros y a todos ellos juntos. Ellos llegaron allí, dijo, muy bien, ellos todavía están aumentando. Ahora, ¿qué haremos al respecto? Y ese mismo individuo astuto, con cara de diablo, se levantó y dijo, viva el rey Faraón, yo tengo la idea. Mire,
usted tiene trabajando a los hombres. Usted los hace producir un horno de ladrillos, tantos cada día. Los hace fabricarlos de paja. Usted ha matado a los niñitos y demás. Pero ellos siguen aumentando. La cosa que usted debería hacer es poner a trabajar a las mujeres también. Si usted pone a trabajar a las mujeres, entonces ellas no... Ahora, ese no es el lugar de una mujer, no. Así que él dijo, pero ponga usted a trabajar a las mujeres y póngalas allí y que ellas también fabriquen ladrillos. Y entonces ellas estarán tan cansadas cuando lleguen a casa que no podrán prepararle las cenas a su esposo. Ellas no podrán ser una buena mamá, ¿ven? Entonces, si ellas van a trabajar y siguen así, ellas no serán capaces de hacerlo. Así que usted póngalas a trabajar también. ¡Qué bueno! Vaya, tú eres un hombre sabio. Así que él pone a trabajar a todas las mujeres. 55. Y aquí viene el pobre Amram. Llega esa noche y dice, oh, Jocabed, yo no sé qué vamos a hacer. Ahora ellos están poniendo a trabajar a todas las mujeres. Déjame decirte, oh, yo sencillamente no sé qué hacer. Nosotros solo somos esclavos y estamos empeorando cada vez más. Yo predigo esto. Si Dios alguna vez hace algo por nosotros, será después de que todos estemos muertos. Ahora, Dios no espera así, ¿verdad? No. Dios simplemente nos observa a veces. ¿No es así? Muy bien. Así que entonces, esa noche, él dijo, voy a subir a orar como nunca antes he orado. Ahora, así es como se ora. ¿No es cierto? Ore como usted nunca ha orado. Sea verdaderamente sincero. Vean, si usted solo va y dice, Señor, bendice a fulano y a sutano, Dios no toma mucho interés en eso. Pero cuando usted verdaderamente es sincero, cuando ustedes, muchachitos y muchachitas, oren, sean sinceros. ¿Hacen ustedes eso en la escuela? ¿Les piden ustedes a Dios que los ayude en la escuela? Cuando ustedes van a la escuela y no sacan muy buenas calificaciones, van ustedes y dicen, Dios, yo quiero que tú me ayudes. 56. ¿Oran ustedes? ¿Cuántos muchachitos y muchachitas oran? Veamos sus manos. Oh, qué bueno. Ahora, eso está bien. ¿Tienen ustedes un lugar secreto donde ustedes van a orar, donde mamá y papá ni siquiera los ven a ustedes? ¿Oran ustedes así? ¿Oran todos ustedes así? ¿Tienen un lugarcito a donde ustedes van y oran y ofrecen su pequeña oración? ¿La ofrecen ustedes todas las noches antes de acostarse y cuando ustedes se levantan en la mañana y demás? ¡Oh, qué bueno! ¿Cuántos otros niñitos y niñitas levanten su mano que oran? ¿Por todo el edificio? ¡Oh, qué bueno! Bueno, miren, eso está bien. Eso muestra que ustedes tienen una verdadera madre y padre que los enseña a ustedes a hacer esas cosas. Ahora, miren, cuando ustedes realmente están necesitados, será mejor que oren con toda sinceridad. ¿No lo han hecho ustedes? 57. Así que el pequeño Amram sube las escaleras. Oh, vaya, él no quiso cenar. Él dijo, es una lástima. Oh, ella dijo, tú debes cenar, papá. Sencillamente no puedo hacerlo. Jocabed, yo sencillamente no puedo hacerlo. Oh, dijo, pero tú estás perdiendo peso, estás nervioso y tienes el rostro pálido. Estás vomitando tu comida y lo demás. Oh, yo no sé qué hacer. Pero él dijo, querida, si alguien no toma al pueblo en serio, si alguien no ora por el pueblo, ¿qué haremos? Nosotros estamos empeorando. Ciertamente en algún momento Dios oirá. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Dios oirá. Usted entre en sinceridad y manténgase allí. 58. Oh, esta vez él sube las escaleras diferentes. Esta vez cuando él sube las escaleras, él se arrodilla, alza sus manos en el aire y grita. Dios, yo te estoy hablando a ti ahora. Amén. Entrando en seriedad. Dios, tú tienes oídos y tú puedes oír. Tú tienes ojos y tú puedes ver. Tú tienes una memoria. Tú conoces tu palabra.
Tú conoces tu promesa. Yo te suplico, Dios, que mires para acá abajo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tu pueblo está en angustia y está muriendo. Dios, haz algo por nosotros. Te necesitamos de inmediato. Necesitamos tenerte a ti o pereceremos. Te necesitamos, si es que queremos vivir. Eso es cuando ustedes realmente oran. Él oró. Párrafo 59. Ustedes saben, algunas veces la gente cuando ellos oran, se cansan. ¿No se cansan ustedes, mamá y papá? Se cansan mucho. El hermano Branham algunas veces se cansa tanto que casi me desmayo cuando me pongo a orar tanto tiempo. Me pongo tan débil. Estoy sin comer y demás durante días y oro y oro y oro y predico y sencillamente llego a un lugar en que casi me desmayo. A veces la gente se pone así. Ese no es el momento de darse por vencidos. Siga adelante. Dios contestará, sí, Señor. Manténgase aferrado. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Aleluya. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Enseñanzas sobre Moisés. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 60 al 66. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Enseñanzas sobre Moisés, párrafo 60. Así que él sube los escalones crujientes y puedo ver a Jocabed pasar por allí y decir, oh, Amram, no, cariño, yo creo. Ahora, Jocabed, mira, tú eres una fina y adorable. Ella era hermosa, una madre hermosa y bonita. Y él siguió haciendo. La acarició a ella así y dijo, mira, mamá, regresa y acuesta a Aarón y a Miriam. Y yo voy a orar. Y mira, si me oyes llorando, no subas. Bueno, pero Amram, ¿qué vas a hacer, cariño? Tú casi estás muerto. 61. Sí, pero yo tengo la carga del pueblo en mi corazón. Tengo que hacer algo al respecto. Tengo que permanecer sobre mis rodillas. Y así que todo el pueblo, él dijo, hoy, solamente hoy, allá en el cerro de ladrillos, yo estaba allá abajo y seguía diciendo, bueno, hijos, Dios escuchará. Y un hombre grandote se acercó, puso sus manos sobre sus caderas y dijo, ¿cuándo escuchará él? ¿Cuándo escuchará él? ¿Ven? La gente aún se están volviendo amargados. Ellos se están volviendo contra Dios, porque ellos oran y oran y oran y nada sucede. Y este ora y ora y ora y nada sucede. Y todos los sacerdotes dicen, los días de los milagros ya pasaron. Y la única cosa que podemos hacer es someternos a esos capataces que adoran paganos. O mejor dicho, dioses paganos. Y así sucesivamente. ¿Y por qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Pero él dijo, pero yo creo en Jehová, amén. Yo creo que él todavía contesta la oración. ¿Creen ustedes eso? ¿Ustedes lo creen? Amén. Todos los que creen eso digan amén. ¿Todavía contesta la oración? Muy bien. 62. Ese cuerpecito frágil que había perdido mucho peso, él sube los escalones crujientes, va allí, se arrodilla y dice, oh Jehová, oh, él oró como nunca antes había orado. Él dijo, Jehová, mira aquí, tú eres un Dios real. Nosotros creemos que tú tienes oídos. Nosotros creemos que tú tienes ojos y tú conoces todas las cosas. Y nosotros creemos que tú eres el Dios de los hebreos y nosotros somos el pueblo de la promesa. Nosotros creemos que tú cumples tu palabra. Dijo, mira a estos paganos aquí, cómo ellos están tomando nuestro trabajo barato y construyendo grandes carreteras e ídolos y todo. Tú, Jehová, ¿te quedarías tú sentado en el cielo y dejarías que los paganos gobiernen sobre ti? Yo no creo que tú lo harás. Amén. 63. Yo todavía no creo que él lo hará. Amén. Cuando el diablo venga, Dios todavía es Dios, ¿correcto? Él no permitirá que el diablo haga eso.
Yo creo que es el día cuando la moda y tonterías y toda esta bobería está aconteciendo, pero Dios aún reina y Él todavía es Dios, correcto. Lo que necesitamos es alguien como Amrán, que tenga la carga en su corazón, que permanezca allí y ore intensamente hasta que los cielos se abran allá. Dios desciende y conteste la oración. Amén. Ahora, mira aquí, él dijo, Dios, ¿permitirás tú que los paganos se burlen de tu pueblo así? Han pasado semanas, meses y años. Nosotros oramos constantemente. Las lágrimas bañan nuestros. Oh Dios, ¿permitirás tú semejante cosa? Párrafo 64. Yo me pregunto hoy, cuando miles de bebitos son lanzados a los ríos y alcantarillas y no se les permite vivir y se practican los abortos y todo lo demás, oh Jehová, ¿permitirás tú que tal cosa continúe? Hoy, cuando el whisky, la cerveza y la vida nocturna y todo está clamando y aún el púlpito se ha vuelto tan débil que ellos temen decir algo al respecto. Jehová, ¿permitirás tú que semejante tontería continúe? Él contestará algún día, oh, su ira es terrible cuando viene. Sí, Señor, mujeres saliendo y haciendo que sus bebés mueran, un cenicero para depositar la ceniza y todo lo demás, y la gente lleva a sus niñitos a las cantinas, muchachitas y muchachitos sentados allí, de 6 u 8 años de edad, bebiendo y cosas así, y la nación legalizándolo. ¿Y qué está bien? Oh, qué cosa. ¿Piensan que Jehová no ve eso? Cuando ellos aún se están burlando de la gente que realmente están bien con Dios. Todas estas cosas aconteciendo, haciendo burla, manténganse aferrados, solo manténganse aferrados. Jehová contestará, no se preocupen. Muy bien. Párrafo 65. Seguimos un poco más. Lo encontramos a él allí arriba orando. Y él llega a estar tan cansado que se acuesta. Él ora hasta que sencillamente cae al suelo. Él no puede seguir más. Y tomó una pequeña siesta. Luego despertó. ¿Qué sucede? Mira aquí alrededor. ¿De dónde viene esa luz? Oh, mira, parada allí en el rincón. Allí estaba parado un ángel, su espada colgando allí a su lado. Oh, él miró otra vez y se frotó los ojos. Él se acercó sobre sus rodillas y dijo, Señor, oh, ¿qué quieres tú de mí? 66. Él dijo, Amrán, yo soy el ángel de Dios. He sido enviado desde el cielo para decirte que Dios ha escuchado tus oraciones y que yo he venido para decirte que Él va a enviar un libertador. Él se acuerda de todas sus promesas. Miren, yo veo al ángel mirarlo. Él está desenvainando su espada y la apunta hacia el norte. Amrán se quedó mirando. Él dijo, exactamente hacia la punta de esta espada está la tierra prometida. Y yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, vuestros padres, que ustedes heredarían esa tierra. Y yo he escuchado el gemir del pueblo. He escuchado el clamor de los hijos de Israel y he descendido. Y yo quiero que sepas que tú vas a desempeñar un papel muy importante en esto. Amrán, por cuanto tú fuiste fiel en la oración, tú fuiste fiel en tu casa, y como por este tiempo, el año que viene, Jocabed, tu adorable esposita, va a abrazar un bebito varón, y ese varoncito va a ser un libertador. Gloria. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Rosalia, la lectura. Vamos a continuar, mis amados hermanos y hermanas, con el mensaje Enseñanza sobre Moisés, mensaje predicado el día 13 de mayo del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 67 al 73. Párrafo 67. Él dijo, oh, sí, sí, oh, sí, sí, oh, él es tan hermoso. Él miró, miró y el ángel empezó a elevarse. Pareció como que el cielo entero se abrió y él salió de la habitación. Él esperó un ratito, dijo, oh, yo no estoy fuera de sí. Bajó rápidamente las escaleras y dijo,
Jocabed, Jocabed, ven rápido. Dijo, sí, ¿qué pasa, querido? Dijo, ponte de pie. Y la luz de la luna brillando en la ventana, ella se veía hermosa. Y él dijo, acabo de ver un ángel de Dios. Y él me dijo todas estas cosas. Oh, ¿cómo lucía él? Dijo la madre, ¿cómo lucía él? Dijo, oh, él era hermoso. Él traía puesto un manto brillante. Sus ojos destellaban. Él tenía una espada en la mano y la apuntó hacia el norte. Y él dijo que nosotros íbamos a tener un bebé como en este tiempo, el año que viene, y que este niñito iba a salir y ser un conquistador y que iba a libertar a su pueblo. ¡Oh, aleluya, Jocabed! Párrafo 68. Y él se fijó que ella estaba callada. Su rostro, su mirada estaba fija. Sus grandes ojos se quedaron mirando. Jocabed, ¿qué te pasa? ¡Oh, Aram! ¡No, no, no! ¿Tendremos un hijo varón? ¡Sí! ¡Oh, no puede ser! ¿Sabes qué? ¡Oh, si tú nunca hubieras tenido esta visión! ¿Sabes qué? Faraón está matando a todos los niñitos. ¡Sí, pero tú sabes, si Dios nos da este bebé, Dios cuidará del bebé! ¡Amén! ¡Dios le prometió! ¡Dios cuidará de él! Bueno, al día siguiente él va a trabajar. Y todos los hombres allá, ellos se fijan bien en Amram. En lugar de llegar, ustedes saben, todo cabizbajo y preocupado, tenía sus hombros erguidos. Decía, pásenme más ladrillos. ¡Vamos pues, vámonos! ¿Qué pasa? ¡Gloria a Dios! ¡Dios va a contestar la oración! ¡Oh, no! Párrafo 69. Ustedes saben, lo hace sentir bien a uno cuando uno obtiene una respuesta. No sabemos eso nosotros, papá y mamá. Cuando Dios nos da una respuesta, uno no tiene que ver una visión, solo saber que la respuesta está allí. Eso es todo. Eso es todo. Simplemente el saber que la respuesta está allí. Ahora escuchen atentamente. Ahora quiero que escuchen lo que sucedió. Ahora ustedes saben, al poco rato le dijeron, muy bien, Amram, ¿qué te pasa? Dios va a contestar la oración. Dios va a contestar la oración. Bueno, ¿cómo va él a contestar la oración? Eso no tiene nada que ver. El anciano se acercó y le dijo, mira, ¿cuándo crees tú que él contestará? Bueno, no te voy a decir porque a fin de cuentas tú eres un incrédulo. Pásame más ladrillos. Los arrojó allí adentro así. No, señor, a uno no le importa. Uno no tiene que decirle todas las cosas a los incrédulos, ¿verdad? No tiene nada que ver. No, señor, ciertamente que no. Pásenme más ladrillos. ¡Aleluya! ¡Va a contestar la oración! Así es como uno se siente cuando sabe que va a ocurrir. ¿No es así? ¡Sí, señor! Bueno, ¿cómo va él a hacerlo? Tú no lo sabes, de todos modos, así que solo sigue pasando ladrillos. Los metió todos allí adentro. Puso todos los ladrillos allí adentro. Párrafo 70. Y esa noche, él se fue a casa. Dijo, oh, Jocabed, piénsalo, nosotros vamos a tener un bebé. Oh, y él va a ser libertador. Dios lo va a enviar a él. Oh, va a ser maravilloso. Oh, pero yo voy, soy tan... Oh, yo, ya deja de preocuparte. Oh, Dios está escuchando en el otro extremo ahora. Dios tiene oídos. Dios puede oír. Dios tiene manos, Él puede libertar. Así que, oh, Él tenía mucha fe. Usted sabe, cuando usted ora intensamente y obtiene una respuesta, usted realmente obtiene mucha fe entonces. Oh, ¿alguna vez oró usted por algo que usted sabía que Dios lo iba a hacer por usted? ¿Ustedes niñitas hacen eso y los niñitos? Seguro, es allí ustedes saben que eso va a suceder. Muy bien. Párrafo 71. Pasa un año completo y de repente aquí llega Amram del trabajo un día. ¿Qué sucedió? El bebé más lindo. Ojo, él era una lindura como de este largo. Y entonces ella lo levanta y se lo entrega a Amram y él lo besa. Ustedes saben, él lo ama, ven. Y la madre lo estaba cargando. ¡Oh, qué tesoro! Ella dijo, oh, pero tú sabes, yo estoy muy asustada. Este niñito, él es una criatura tan dulce. ¿Y saben qué? La Biblia dice que este fue el niño más hermoso que alguna vez había nacido. Ahora, yo sé que las madres no estarán de acuerdo conmigo en eso. Ellos pensaban, la madre de usted pensó que usted era el niñito más hermoso, ¿no es cierto? Sí, ella tiene el derecho de pensar así. Pero la Biblia dice que este era un niñito hermoso.
Oh, él era una joya. Dios tenía sus manos sobre él, ustedes saben, así que, oh, él era la criatura más linda. Él se acostaba allí y él solo hacía una pequeña sonrisita sin dientes. Párrafo 72. ¿Tuvieron ustedes algún hermanito y ellos cuando él no tenía ningún dientito y solo sonreía así? Y de repente ustedes saben, oh, vaya, Dios mío, uy, muchas brujas escondiéndose. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Llevándolo abajo. Tú sabes cuál es la orden, ¿ves? Si esas brujas de nariz larga pasaron por aquí, ellas tomarán a nuestro bebé y lo matarán. Correcto, no podemos dejarlos llorar, así que, oh, este necesitaba un poco, necesitaba desayuno o cena. Así que la madre se los lleva al rincón, lo amamantaba, ustedes saben, y entonces él ya está bien. Párrafo 73 por último. Así que un par de noches después de eso, ellos estaban jugando con él. Y él hizo otra vez, ustedes saben, comenzó a llorar. Y ella se fue rápidamente y se escondió. La escondió rápidamente así. Y abajo, muy abajo, en la parte de atrás, en la pared, Amran había arreglado un lugarcito donde podía esconder al bebé. Y luego, de repente, ellos escucharon algo en el piso de arriba hacer. Entre corchetes, dice, el hermano Branja toca en el púlpito. ¡Y vamos! Todos corrieron a un solo lugar. Dijeron, son ellas, son esas brujas. ¡Esos dedos largos con las uñas pintadas! Y ustedes saben, las brujas miraron allí abajo y asomaron por la ventana. Dijeron, sí, son ellas, están paradas allí. Entre corchetes, el hermano Branja toca en el púlpito. ¡Abran la puerta! Amran salió, abrió la puerta y dijo, ¿qué desean? Tú tienes un bebé aquí adentro y nosotras la sabemos y vamos a llevársenos. Nosotros no tenemos ningún bebé y que darles. Entre paréntesis, así era. Glorioso mensaje. Continúa, hermana Reina, con este mensaje enseñanza sobre Moisés en los párrafos 74 al 80. Enseñanza sobre Moisés. Párrafo 74. De todas maneras vamos a entrar para mirar. Nosotras somos policías. ¿Ves nuestras placas? ¿Y no es eso algo terrible para una mujer ser? Pero nosotras somos policías. Tenemos nuestros derechos de parte de la autoridad. Ustedes saben, nosotros las tenemos a ellas aquí hoy. Así que entonces ellas agarran y entran. Pasan y voltean el sofá y abren todas las gavetas y sacan y riegan todo en el piso. Y sacan todas las ropas de cama y las sacuden y suben la escalera y encuentran donde papá tenía un lugarcito secreto. Buscaron por todos lados, pero no pudieron encontrar al bebé. Párrafo 75. No pudieron encontrar al bebé, así que se acercaron a la mujer. Y la pobre Jocabet, parada allí, su rostro estaba blanco. Ellas se acercaron y dijeron, miren aquí. Nosotras sabemos que tú eres madre. Lo sabemos por tu apariencia. Sabemos que tú eres una madre que está amamantando. Y sabemos que ese bebé está aquí. Regresaremos. Lo atraparemos. Y salieron por la puerta. Tiraron la puerta y salieron. Ella dijo, oh, oh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces Amran dijo, orar. ¿Es esa la cosa por hacer? ¿Es esa la cosa? Orar, oremos. Oh, oh. Yo no sé qué hacer. Oh, entonces él dijo, ahora mira, tranquilízate y ve y amamanta al bebé otra vez. Yo voy a subir para orar. Párrafo 76. Entonces él sube las escaleras y ora. Él dijo, Jehová, tú tienes oídos. Jehová, tú tienes ojos. Jehová, tú puedes oír. Tú puedes contestar la oración. Tú nos diste este bebé, tú nos diste tu promesa y tú cumplirás tu promesa y tú guardarás a ese bebé y yo estoy confiado. Después de orar,
quedó tan cansado que se desplomó así y se quedó dormido. Él estaba tan cansado, trabajó todo el día y orando toda la noche. Él estaba cansado. Y entonces, ¿saben ustedes qué sucedió? Él se quedó dormido y tuvo un sueño. Párrafo 77. Ustedes saben, Dios habla en sueños también. ¿No es verdad? Seguro. Él sí habla. Sí, Él habla. ¿Ven? Y Él habla en sueños. Oh, Él despertó y dijo, eso es. Yo debía haber pensado en eso. Eso es lo que yo debo hacer. No diré nada acerca de él. Bajó las escaleras y dijo, Jocabed, sí, querido. Oh, yo estoy tan cansada, no puedo dormir. Oh, vete a dormir, vete a dormir. Todo ha terminado. ¿Cómo lo sabes? Oh, yo sencillamente lo sé. Yo tengo la confianza. Párrafo 78. En lugar de papá subir esa noche para orar, él bajó al sótano. Él estuvo ocupado allá abajo. Me pregunto qué estaba él haciendo. Bajemos sigilosamente allí y veámoslo. Lo veo allí abajo haciendo entre corchete. El hermano Branja empieza a tararear y golpea a medida que imita estar construyendo algo. Pum, pum, pum. El hermano Branja tararea. Toma su junco y mira bien. Lo tuerce para ver si está bueno. Entre corchete el hermano Branja tararea. El pequeño Aarón salió ese día y recogió una brazada de ellos. Los puso en el sótano. Ustedes saben, el hermano Branja tararea. Dios cuida de ti. El hermano Branja tararea. La religión antigua es toda verdadera como el azul del cielo. El hermano Branja golpea sobre algo, las amarras alrededor. Ella dijo, Anran, ¿qué te pasa? Aleluya. Nada, querida, sigue. El hermano Branja tararea, es la religión antigua. El hermano Branja nuevamente golpea, es la religión antigua. Voy a poner esto por aquí, tú sabes, es la religión antigua. La sella toda. Y es lo suficientemente buena para mí. Dame esta antigua. Él estaba haciendo algo. Párrafo 79. Ustedes saben, después de que pasó una o dos semanas, de repente, ellos se preguntaban qué estaba él haciendo. Así que una noche, cuando todos estaban dormidos, él sube las escaleras y trae esta cosita. Ustedes saben, y la sube así. Y él la lleva arriba. Levanta la sábana donde su esposa Jocabed está durmiendo y él la mete debajo de la sábana. Y el pequeño Aarón y la pequeña Miriam estaban dormidos. Ustedes saben, oh, ella era una lindura, esa muchachita, y también lo era el pequeño Aarón. Así que él la metió allí debajo. Él dijo, Jocabed, querida. Ella dijo, ¿has estado en el sótano orando a estas horas de la noche, Anran? Dijo, no. Yo he estado en el sótano alabando a Dios. Dijo, ¿qué has estado haciendo? Dijo, yo quiero decírtelo. Mira, tú sabes que esas brujas van a regresar. Sí, y yo quiero decirte lo que vamos a hacer. Ya hemos tenido al bebé por 3 meses. Y tenemos que deshacernos de él. Oh, Anran, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué? ¿Tenemos que deshacernos del bebé? ¿Deshacerte del bebé? Sí. Oh, tú eres cruel. No, yo no soy cruel. No, no, no. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué quieres decir? Pues tú serás tan malo como Faraón. ¿Qué vas a deshacerte de nuestro bebé? Sí, vamos a deshacernos del bebé. Oh, nosotros no podemos. Ahora, escucha. Si nosotros lo guardamos, vamos a perderlo. Pero si se lo damos a aquel que nos lo dio a nosotros, él lo encontrará. ¿Es correcto eso?
Ahora, si tú lo guardas, vamos a perderlo. ¿Cómo lo vas a perder? Pues esas brujas van a venir y se lo van a llevar. Párrafo 80. Y miren, si ustedes guardan esa alma y van y viven como el mundo, ustedes la van a perder. Las brujas del infierno están tras ustedes, y eso es correcto. Toda esta locura del mundo y cosas allá afuera están en pos de ustedes. Si ustedes la guardan, la perderán. Pero si ustedes se las dan a aquel que se las dio a ustedes, ustedes la encontrarán y la preservarán. Miren, ¿cómo es? Si nosotros la guardamos, ¿qué hacemos? Entre corchete, los niños dicen, la perdemos. La perdemos. Si se la entregamos a Cristo, ¿nosotros qué? La preservamos. La preservamos. Amén. ¡Qué bueno! Ahora, si responden correctamente. Ahora, él dijo, Jocabet, vamos a perderlo si lo guardamos. Así que, si se lo devolvemos a aquel que nos lo dio, entonces lo preservaremos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios por su lectura y la enseñanza. Continuamos con el mensaje Enseñanza sobre Moisés. A continuación, hermana Edith, en los párrafos 81 al 87. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Enseñanza sobre Moisés. Párrafo 81. Ahora bien, ustedes tienen un alma. Y papá y mamá, ustedes, igual. Pero si ustedes la guardan, van a perderla. Eso es correcto. Las brujas del infierno se la llevarán. Ellas la andan buscando. Pero si ustedes la devuelven a aquel que se la dio a ustedes, ustedes la preservarán para vida eterna. ¡Aleluya! ¡Amén! Discúlpenme. Niños, yo sencillamente soy lo suficientemente anticuado como para gritar. Si ustedes la guardan, digámoslo, todos juntos, entre corchetes el hermano Branham y la congregación dicen juntos, si la guardamos, la perderemos, si la devolvemos a aquel que nos la dio, la preservaremos. Amén. Ahora recuerden, entréguensela a él. Ahora, vigilemos. Oh, ella comenzó a llorar, dijo, oh, ¿qué vas a hacer tú con él? Ella dijo, mira aquí, quiero mostrarte algo. ¿Qué tienes allí debajo de mi cama? Dijo, déjame mostrarte. Y él la sacó. Oh, es una pequeña canasta de junco, 82. Es un pequeño barco, es lo que es eso. No tiene timón y no tiene velas, no tiene cañones. Y sin embargo, va a transportar la carga más preciosa que jamás ha sido transportada por un barco hasta ese tiempo. Sí, no tiene capitán ni ninguna tripulación. Hermoso. Yo conozco un barco así. Bien. Oh, ella dijo, Anra, déjame mirarla nada más. Anra, déjame verla. Ella se acerca allí. Dijo, mira aquí. Yo tengo una pequeña tapa en ella. ¿Ves? Tú levantas la pequeña tapa. Dijo, ¡fiu! ¡Apesta! ¡Fiu! ¡Caramba! Él dijo, sí, apesta. ¿Por qué? Yo la llené de brea. Está toda calafateada por todas partes. Brea es asfalto, ustedes saben. Así que ellos le pusieron brea por todas partes. Eso era lo que él estaba hirviendo allá abajo. Y la vació por encima de estos juncos. Él había calafateado. Dijo, ¿ves? El agua no se le puede meter entonces. ¿Ve? Ella está toda sellada. Y dijo, y no puede entrar en ella, o sea, el agua. Yo le unté brea. Dijo, ¡fiu! Huele mal. 83. Ustedes, niños, ¿saben lo que es asfalto cuando ellos arreglan las calles? ¿No es así? Ese olor tan terrible, pero eso mantiene, tapa todas las grietas en la calle
Y eso es lo que esto hace, evita que el agua entre. Y eso es lo que la oración hace por el creyente. Eso es lo que mantiene al mundo alejado de ustedes. Cuando usted se hinca de rodillas y dice, Señor Jesús. Y entonces la sangre baja y lo sella a uno por completo, para que el diablo no lo pueda tocar, ¿ven? Eso es correcto, ¿ven? Así que entonces, muchas veces la gente anda por allí y dice, es terrible. Pero eso no importa. Eso lo mantiene a uno a salvo, ¿ven? Esa es la cosa principal, mantenerse a salvo. A uno le dicen, tú eres anticuado, pero eso no importa. Lo mantiene a uno a salvo. 84. Bueno, dijo, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, dijo, te diré lo que vamos a hacer. Vamos a tomar al bebé y vamos a tener una pequeña despedida. Vamos a tomar al bebé y lo vamos a meter allí adentro. Y lo vamos a poner en el río Nilo. Oh, no, 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 Anran. Tú no puedes poner a nuestro bebé allá en el río. Sí, sí, yo sé lo que estoy haciendo. Vean, él había tenido un sueño y sabía qué debía hacer. Vean, Dios lo había instruido. Él sabía qué hacer, él construyó esto y él vio que era el mismo tipo de arca que salvó a Noé allá atrás en su tiempo. Así que él dijo, mira aquí, yo dejé un pequeño orificio en la parte de arriba para que él pueda respirar, ¿ves? Él puede recibir sol por allí. Y ustedes saben, el arca en la antigua Biblia, allá en el pasado, estaba hecha de la misma manera. Y esta tenía un agujero justo en la parte superior de ella, para que ustedes pudieran ver adentro. ¿Ven ustedes? Y para que él tuviera que mirar hacia arriba. Así que entonces, este pobre bebito sin nombre, ni siquiera tenía nombre, el bebito sin nombre, y sin embargo era el bebito más lindo del mundo. 85. La siguiente noche, cuando ellos llegaron y esperaron como hasta las 3 de la mañana, y luego él se acerca, y él terminó de orar. Se acerca y dice, ahora vamos, Jocabed, levántate. Y entonces ellos despertaron al pequeño Aarón y a la pequeña Miriam. Ella dijo, tú vas a agarrar a nuestro hermanito, nuestro bebé, y lo vas a poner en el Nilo, donde están todos esos cocodrilos, ¿verdad? Y él le echó su cabellito hacia atrás. Así, hacia atrás. Ella tenía ojos bonitos y cabellito bonito. Y entonces él la besó al lado de su mejilla y le dijo, cariño, a mí también me duele. A mí también me duele, pero debemos hacer esto. 86. Vean ustedes, muchachitas y muchachitos. A veces nosotros tenemos que hacer cosas que nos duelen, pero debemos hacerlo de todas maneras. Cuando las muchachas digan, oye, ¿alguna vez fumaste cigarrillo? Tú le dices no. Bueno, prueba uno. Oh, yo soy tu amiga. Tú sabes, si tú prueba uno, pudiera doler un poquito, pero di, yo no lo quiero. ¿Ves? Yo no lo quiero. Si te dicen, ¿vendrás tú? ¿Irás al cine conmigo esta noche? No, no, yo no voy al cine. ¿Ves? Pudiera herirte un poquito, ¿ves? Oh, tú eres simplemente una anticuada. No creas eso. Pudiera herirte un poquito, pero simplemente dale la espalda. Es la cosa correcta por hacer, ¿ves? Siempre hagan eso, hagan la cosa correcta. Muy bien. Párrafo 87. Y ahora, cuando las muchachas están aprendiendo este bailecito y cosas así, y quieren que ustedes lo hagan, díganles, no, no, ustedes no lo hagan, ¿ven? Oh, bueno, es muy divertido. A ustedes no les importa cuán divertido sea, ustedes quieren hacer lo que es correcto. Así que siempre hagan lo correcto. Ahora, ustedes recuerden eso ahora, ustedes no lo olvidarán, ¿verdad? Ahora miren, ¿qué hicieron ellos? Entonces tomaron al bebito y subieron allí. Y el pequeño Aarón vino y dijo, papi, ¿qué va a hacer con nuestro bebé? Él dijo, Aarón, siéntate aquí en mi regazo, cariño. Dijo, mira, Aarón, si nosotros guardamos al bebé, ¿qué vamos a hacer?
5:7 dice la congregación, dice perderlo. Pero si ponemos al bebé nuevamente en las manos de aquel que nos lo dio, ¿qué haremos? Preservarlo. Lo preservaremos. Eso es correcto. Pero, ¿cómo lo va a hacer, papi? No lo sé. Yo no sé cómo va a suceder, pero Dios lo hará. ¿Ven? Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje Enseñanza sobre Moisés. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1956. Para continuar con este mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 88 al 94. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Enseñanza sobre Moisés, párrafo 88. Y así pues ellos colocaron al bebito allí y él se va. Aquí van ellos ahora. Están yendo hacia la puerta. Bajan hasta la puerta. Él mira en esta dirección hacia la calle. En aquella dirección hacia la calle. No venía nadie. Dijo, vamos, Jocabed, vamos. Aarón, sí, vengan, vamos, Miriam, vámonos. Ellos agarran su pequeña arca y bajan al carrizal del río. Oh, falta mucho para el amanecer. Y aquí viene el pequeño Aarón. Allí atrás, aguantando a la pequeña Miriam, los hermanitos, ellos estaban llorando. Y la pobre Jocabed, ella va caminando, haciendo así. El hermano Branham imita a Jocabed llorando entre corchetes. Ellos están vigilando las calles. Tengan cuidado. Tengan cuidado yendo por la calle. Tengan cuidado cargando al bebito y la madre va cargando al bebé y papá va cargando el arca. 89. Ellos llegan hasta el río. Oh, es un río grandísimo. El segundo más grande en el mundo. Así que entonces era un río grandísimo, veloz y lleno de cocodrilos, grandotes y caimanes. Oh, ellos estaban gordos. Fiu. Es que ellos les habían dado de comida a todos esos niñitos. Ellos estaban bien gordos. Y ella dice, Jocabed le dice a Abraham, su esposo, le dice, oh, ¿qué si los caimanes agarran el arca? ¿Qué si los cocodrilos aquí la tocan? Dijo, no te preocupes. Si ellos llegan a meter su nariz en ese asfalto, ellos se alejarán por completo, ¿ves? Por eso es que apesta, ¿ves? Se le pegará a la nariz. Dijo, y él no podrá oler la carne humana, así que se alejará. Ese asfalto olerá tan mal que ellos huirán. Todo estará bien. No te preocupes. Así que ellos lo pusieron en el suelo, la pequeña arca, y él dijo, ahora amamanta al bebé. 90. Entonces la madre agarra al bebé y lo amamanta. Y ella amamanta al bebé hasta que este obtiene su desayuno. Temprano en la mañana, y luego ella, el hermano Branham hace un sonido de un beso, lo besa y ella dijo, mira Aarón, ¿no lo puedes besar? Y Aarón lo besa y luego lleva a Miriam y ella lo besa y la madre lo besa y oh, ella dice, yo simplemente, ahora escuchen, nosotros tenemos que ser soldados, ¿ven? Tenemos que ser soldados. Miren, todos ustedes quieren besarlo otra vez y todos ellos lo besan otra vez. Luego lo ponen allí adentro. Y la madre hizo una pequeña manta y se la puso allí, una almohadita, y lo puso en eso. Ella dijo, mi precioso bebito, Dios te bendiga. Dios se encargará de eso, no te preocupes. Cerró la pequeña tapa y de repente el padre comienza a quitarse su saco, se quita la camisa y allí va él, vadeando dentro del agua. 91. ¿Qué piensan ustedes que está ocurriendo en el cielo en ese momento? Aleluya. Ustedes saben cuando aquí abajo suceden cosas, hay algo ocurriendo allá arriba también. Amén. Yo puedo ver a Dios levantarse de su trono. Caminar por allí y decir, Gabriel, Gabriel, ¿dónde estás? Y Gabriel dice, heme aquí, Señor. Ven aquí un momento, yo quiero mostrarte algo. Dijo, todos ustedes ángeles, júntense aquí.
yo voy a mostrarles algo. Yo tengo gente que me cree, sí. Yo tengo gente que confía en mí. Vengan aquí un momento. Es bueno que todos ustedes, los ángeles, échenle un vistazo a esto. Miren. ¿En dónde está? Allí abajo. ¿En dónde? Sí, 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 lo veo. Miren, justo allí abajo. ¿Ven el borde de esos juncos? Allí, ese carrizal y cosas. Sí, vean allí. ¿Qué es? Allí está un hombre con sus manos levantadas en el aire, sobre sus rodillas, invocándome a mí. Hay una madre llorando y los niñitos llorando. Ellos están confiando en mí hasta el fin, Gabriel. ¿Tú recuerdas cuando fuiste allá? ¿Tú recuerdas a ese hombre? Sí, yo me encontré con él esa noche en el cuarto y le hablé, sí. Él todavía confía en mí. Yo tengo gente que confía en mí. Yo tengo gente que confía en mí hasta el final. ¿Lo ves? Míralo, sí. Oh, ¿no es eso ser valiente? 92. El padre va caminando en el agua. Comienza a empujar la pequeña barca hacia adentro. Yo puedo oírlo a él decir, Gabriel, sí, señor. Llama 10,000 ángeles a la escena. Dales órdenes enseguida. Llama a las huestes celestiales. Colócalos todo a lo largo de las barandillas del cielo y ponlos por todas las islas. Ordeno que ningún cocodrilo toque ese cargamento. Nada lo tocará. No permitas que ni siquiera un pedazo de madera se le acerque. Aleluya. Gabriel dijo, así será. Así se hará. Excelente. Suenen las trompetas y 10,000 ángeles vienen armados. El piloto, ¿dónde vas tú a estar, señor? Yo estaré en el otro extremo. Él siempre está en el extremo receptor. Yo esperaré en el otro extremo. Yo tengo un propósito. Cuando la gente confía en mí, yo tengo algo, un propósito. Todo estará bien con ellos. Muy bien. Él baja hasta el otro extremo. Párrafo 93. Veo a Moisés, o mejor dicho, al pequeño Aarón y a los demás, regresando por la calle llorando. Obsérvenlo. Y la pequeña Miriam, ella todavía está parada allí observando. Ella decía, oh, oh. Le dijo, vamos, Miriam, ya está amaneciendo, vamos. Los gallos ya están cantando, vamos. Se está haciendo de día. Vamos, cariño, vámonos. Dijo, oh, papi, papi, por favor, una vez más, déjame que me quede parada aquí. Déjame observarla y déjame ver qué sucede. Yo regresaré a casa dentro de un rato. Oh, esa es una buena idea, Miriam. Pudiera estar bien así. Tú solo quédate parada aquí y observa lo que sucede. Muy bien, yo vigilaré. Mira, ve rápidamente a casa dentro de un rato. Simplemente ve lo que sucede y ven y avísanos qué sucede. Muy bien, papi. Y así se fueron a casa. Tenían que darse prisa. La pequeña Miriam, ella se queda allí y observa. De repente se acerca de día, se hace de día. Oh, oh, ¿qué es eso que viene allá? ¿Es un tronco? No. ¿Es eso un caimán? Oh, él volteó. 94. Ajá. ¿Qué vio él? Él vio lo que mucha gente no ve. ¿Ven? Ese pequeño cargamento estaba yendo, flotando por allí. Ellos pensaron que este no tenía ningún piloto. Pensaron que no tenía capitán. Pero sí, ellos estaban reunidos todos alrededor. Aquí viene un pequeño cocodrilo. Dice, oh, mira allí, aquí viene él, flotando por encima, sí. Él hace, oh, no, 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 tú no puedes acercarte a ese cargamento. Allí estaba el emancipador, que libertaría del cautiverio a 3,000,000 de judíos. Todos los demonios del infierno no podían tocarlo. Y allí iba esta pequeña arca hecha de asfalto flotando en el río. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Gracias a vuestro Padre Celestial por estos mensajes grandiosos. Continuamos con la lectura del mensaje Enseñanza sobre Moisés. A continuación, hermana Beatriz, en los párrafos 95 al 101.
Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Enseñanzas sobre Moisés, párrafo 95. De repente, entré en un remolino. Oh, dije, Miriam, oh, mira eso. Ese remolino, míralo, míralo así. Y cuando se dio cuenta, de repente salió de allí. Así es como sucede. Nosotros entramos en un remolino a veces. En esta pequeña barca, no se preocupen, hay alguien vigilando. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen a Él. Hay 10,000 de ellos en la lista de marcha ahora mismo. Párrafo 96. La pequeña Miriam, ella era baja, se sube sobre esta roca grande y ella se asoma sobre ella así. Y mira hacia abajo, ella vigila el arca. Sigue bajando por allí. Y pasa por ese montón de lirios. Al poco rato, esta se atasca allí. Dice, oh, yo me pregunto. En paréntesis, ahora su papá le había dicho a ella y dijo, mira, no dejes que nadie te vea vigilando eso. Si alguien aparece, solo actúa como que tú ni siquiera la estás mirando. Sigue por otro lado. No actúes como que la estuvieras vigilando en lo absoluto. Simplemente sigue adelante. Muy bien, dijo ella. Párrafo 97. Ella sigue bajando por la orilla y se atasca. De repente, allí estaba un gran montón de pescadores y ella hizo como que ella simplemente era una niñita que andaba por allí. Miren, ya eran como las 10 de la mañana. Ustedes saben, así que ella simplemente siguió caminando río abajo. Y ella mantiene su ojo mirando hacia atrás, así de lado, para ver a dónde iba el arca. Al poco rato, ella pasa al lado de otro grupo y sigue vigilando. Siguen un poco más lejos, continúa yendo un poco más lejos. Después de después de un rato, ella llega hasta un muro bien grande. Oh, vaya, va a entrar detrás de ese muro. ¿Qué puede hacer ella? Ella no sabe qué hacer. Bueno, ella no puede subir por encima del muro. Así que se mete al agua y sube allí. Y se arrastra sobre la parte de arriba. Ella sube allí y sigue caminando. Párrafo 98. Y de repente, ella está en un hermoso jardín. Flores están floreciendo en todas partes y es tan bonito. Ahora escuchen, solo un momento. Ahora observen, muchachitas. Flores bonitas y oh, los árboles están todos arreglados. Aquello se veía tan bonito. Es un parque. Oh, ella dijo. Mira eso. Oh, vaya. Yo estoy en el parque del palacio. El palacio del faraón. En el parque. ¿Qué voy yo a hacer aquí? Si me llegan a descubrir aquí. Oh, vaya. ¿Qué me haría? Y ella observó allí. Va a la pequeña arca. Y como que se detuvo allí en el agua. Y solo flotaba alrededor en el agua. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y ella escuchó a alguien hablando. Ella se esconde debajo de los arbustos. Se sentó y se asomó allí. Ustedes saben, la pequeña Miriam, pero ella empezó a asomarse para ver. Párrafo 99. De repente, ahí vienen unos hombres grandotes de tez oscura cargando un pabellón así. Y las doncellas le seguían y ellas estaban cantando. Y allí viene una mujer y ella tiene una gran banda de oro alrededor de la cabeza. Y ella desciende. Ella tiene puesta unas vestiduras muy bonitas y cosas. Y escuchó a uno de las doncellas decir, Su Majestad, ¿usted cree que el agua estará caliente esta mañana?
Miriam dijo, ¿majestad? Oh, eso debe de ser la realeza, así que yo seguramente estoy en el parque. Y si me escuchan aquí, adentro, ¿qué me harán? Párrafo 100. Muy bien, ella pues desciende y esos hombres enormes de tez oscura, cargando esta vara así, bajan así hasta la orilla del agua. Y ella se quita la ropa y una doncella tiene la toalla. Y otra tiene el jabón y ella estaba bajando allí para tomar su baño de la mañana. Así que ella baja allí y comienza a prepararse para tomar su baño. Se quita los zapatos y dice, meteré mis dedos en el agua para ver si ya está caliente. Oh, está agradable, justamente. ¿Qué es eso que está allá? Párrafo 101. Oh, la pequeña Miriam, dijo. Ella ya viene el arca. Oh, dijo ella. ¿Es un cocodrilo? Uno de esos hombres grandes y fuertes dijo, un momento, yo averiguaré. Splash, splash, splash. Camina dentro del agua. La levanta así y entra, dice, su majestad. Se la entrega a la doncella y la doncella la agarra y se la da a ella así. Y ella la pone en el suelo. Ella dice, ¿qué es? Apesta. Tiene asfalto por todos lados. Miren aquí, tiene un orificio en la parte de arriba. Y Miriam dice, allí va mi hermanito. Allí va mi hermanito. Párrafo 102. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Enseñanza sobre Moisés. A continuación, hermano Santiago, Dios le bendiga en los párrafos 102 al 108. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Voy a lecturar los mensajes del párrafo del 102 al 108. Párrafo 102. Y entonces ellos la abren así. Oh, era un bebé. Y este comenzó, el bebito más lindo en el mundo. Y, oh, un Dios que pudiera causar odio, pudiera causar amor. Y todo el amor que él pudiera poner en el corazón humano de una madre por un niño. Él lo puso en el corazón de esa niña. Y ella dijo, es uno de los... Yo sé lo que es. Es ese mal padre mío. Él es tan malo. Él mandó a matar a todos los niñitos hebreos. Y una de esas madres ha lanzado a su bebé al agua, esperando que aterrice a donde pueda. Oh, él es precioso, pues él no matará a este, porque este es mío. ¿Ven cómo está Dios obrando? Párrafo 103. Ella lo levantó y lo besó, y el bebé lloró, y cuando lloró, calentó su corazón. Ella dijo, pobrecito, dijo, lo tomaré y voy a llamarlo, le voy a dar un nombre. Y fue allí que él obtuvo su nombre. ¿Cuál fue su nombre? Entre corchetes la congregación dice, Moisés. Moisés, y Moisés significa sacado del agua. ¿Ven? Párrafo 104. Ella dijo, ahora lo llamaré Moisés, y él será mi propio bebé. Yo lo cuidaré. Pero ahora ella dijo, pero yo soy una doncella. No puedo amamantarlo. Yo no tengo forma alguna de amamantarlo. En aquel entonces ellos no tenían biberones y esas cosas. Las mujeres no fumaban cigarrillo como lo hacen ahora. Ellas no se llenaban de ese veneno. Entonces, bueno, si ustedes conocen una, dijo, ¿qué haré? Entonces ella dijo, yo. Y una de ellas dijo, Le diré, su majestad, yo buscaré una nodriza para su bebé. Oh, ella dijo, eso está muy bien.
Y algo habló, un ángel parado allí en el arbusto, dijo, Miriam, allí está tu oportunidad, allí está tu oportunidad. La pequeña Miriam salió corriendo y le dijo, mira, tú no digas nada, no abras la boca, sal y di que tú buscarás una nodriza, y ve y busca a tu madre. Muy bien, ella entonces dijo eso, ella dijo, su majestad, párrafo 105. Ahora, normalmente ella hubiera dicho, ¿qué estás tú haciendo aquí adentro? Pero ven, Dios había cubierto todo aquello. ¿Por qué? Él tenía 10.000 ángeles en marcha. ¿Ven? Su programa iba a resultar. Él tenía 10.000 ángeles parados allí. Así que de repente dijo, sí, amorcito, ¿qué estás haciendo aquí? Ella dijo, yo simplemente la vi a usted con el bebé. Dijo, yo sé en dónde está una buena madre que le cuidaría a su bebé. Ella dijo, ve y búscala. Y dile que le daré $300 a la semana para que me cuide este bebé. Y yo le daré toda una suite allá en el palacio. Si tú sabes a dónde hay una mujer hebrea que sea nodriza y que pueda amamantar a este bebé, este es mi bebé. Dijo, sí, su majestad, yo le buscaré una. Dijo, mira, espera un momento, antes de entrar al castillo, tú tienes que tener una contraseña, ¿ves? Tú no conoces la contraseña, cada día nosotros tenemos una contraseña. Mira, la contraseña hoy, ¿saben ustedes cuál era? Una horquilla y un haz de paja, dijo. Eso es lo que tú tienes que decir para pasar por la puerta. Párrafo 106. Entonces la pequeña Miriam se va a casa, muy alegre, tan rápido como puede ir, y saltar por el... y cae a la calle, y baja por aquí y por aquí, tan rápido como puede ir. Entonces entra corriendo a la casa. Y Amram acababa de llegar a casa, y Jocabed dijo, oh, ellos estaban tristes, preguntándose qué estaba pasando. Ella decía, mi pobre bebé, mi pobre bebé. Él dijo, mira, escucha nada más. Dijo, yo acabo de pasar hace un rato por la calle allí y esa pobre madre había mantenido a todos levantados todo el día. Ellas pasaron por este mismo vecindario esta mañana y estrellaron la cabeza de cada bebé que había en el vecindario. Y dijo, ¿cómo es que ellas estaban gritando y llorando? Ahora, no sé de tu bebé. Donde quiera que esté, donde esté nuestro bebé, Dios cuidará de él. Párrafo 107. Justo en ese momento, entre corchetes, el hermano Branham toca el púlpito. Oh, allí están ellas a la puerta ahora. Así que ellos fueron y miraron. No, no eran. Era Miriam. Ella dijo, oh, Miriam. Entra, querida. ¿Qué le sucedió al bebé? Ella dijo, madre, tengo mucha hambre. Dijo, pero, ¿qué le sucedió al bebé? Dijo, casi me muero de hambre, madre. Dijo, oh, alabado sea el Señor, aleluya, estoy que me muero de hambre, madre. Pero, ¿qué le sucedió al bebé? Dijo, madre, yo tengo tanta hambre que pudiera comerme todo lo que hay en la casa. Dijo, te traeremos algo de comer, pero ¿qué le sucedió al bebé? Dijo, oh, el bebé está bien, madre, dame algo de comer. Oh, yo estoy tan contenta. Bueno, ¿qué le sucedió? Bueno, dame algo de comer, es que estoy casi que me muero del hambre. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Párrafo 108. Ella dijo, Miriam, esta es tu madre y tu padre, ¿dónde está el bebé? Ella dijo, madre, ya te lo dije, el bebé, pues yo lo vi y él está bien. Ahora, madre, tráeme algo de comer, estoy muerta de hambre, del hambre. Usted, yo estoy, me muero del hambre. ¿Cómo lo están ustedes cuando llegan de la escuela? Ustedes saben, sencillamente tienen que comer algo. Así que ella fue y le trajo un emparedado. Dijo, ahora cuéntame. Y ella, comiendo, ustedes saben, dijo, madre, dijo, sí, ¿qué le sucedió al bebé? Pues, dijo, madre,
le contó la historia y dijo: madre, vaya y saque su mejor ropa y empaque su maleta porque usted va a cuidar al bebé. ¡Oh, cómo glorioso! Si la pierdes, la hallarás otra vez. ¿Es correcto eso? Si la guardas, la perderás. Si la das, si la pierdes, la hallarás. ¿Es eso? Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermano Santiago. Continuamos con el mensaje Enseñanza sobre Moisés. Mensaje predicado el día 13 de mayo del año 1956 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. A continuación, hermano Alfonso, Dios le bendiga, en los párrafos 109 al 115. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, Enseñanza sobre Moisés, párrafo 9, 109. Y la pequeña Miriam seguía comiendo. Dijo: sí, dijo, usted va a ir hoy al palacio. Y no solamente eso, pero le van a dar $300 a la semana y las mejores habitaciones en toda la nación para que cuide a su propio bebé. La primera vez en toda la historia del mundo en que le hayan pagado a una madre para amamantar a su propio bebé. ¿Ven cómo obra Dios? Aleluya. Amamantar a su propio bebé y recibir $300 a la semana por eso, y con las mejores habitaciones en todo el país. Dios hace cosas tremendas, ¿no es cierto? ¿Vale la pena orar? ¿Es bueno orar? Párrafo 10, 110. Así que ella preparó su pequeña maleta. Miren, nos daremos prisa, vamos a terminar en breves momentos. Entonces ella alistó su maleta y se fue por el camino tan rápido como podía ir. Y de repente, ustedes saben, ella llegó y allí estaba parado un guardia grandote con su enorme espada. Dijo: ¿quién anda allí? Ella dijo: una horquilla y un haz de paja. Dijo: pase, pase, vaya. ¿Ven cómo Dios hace las cosas? Sigue hasta el palacio, sube y toda la realeza sale desenvainando, desenvainan sus espadas. ¿Quién anda allí? Dijo: una horquilla y un haz de paja. Adelante. De repente un hombre salió y dijo: ¿es usted la damita a quien su majestad está esperando? Sí, es esta la nodriza para el bebé que fue encontrado esta mañana. Sí, dijo: bueno, tráiganla. Ella entonces trae al bebé, o mejor dicho, hace pasar a la madre. Párrafo 111. Y la princesita sale y dice: ¿usted conoce algo acerca de los bebés? Ella dijo: sí, muy, sí, su majestad. Ella dijo: mire, este bebé, ¿no es hermoso? Sí, su majestad. Sí, dijo: ¿sabe usted cómo cuidar a un bebé? Sí, su majestad, seguro. Bien, dijo, le daré un salario de $300 a la semana. ¿No fue Dios bueno? Y dijo: y usted tendrá las mejores habitaciones del palacio y sus comidas serán enviadas a usted. Ni siquiera tendrá usted que salir y cocinar sus propias comidas. Dijo:
mire, aquí está el bebé, tenga cuidado, no lo deje caer. Oh, no se preocupe, que no lo dejaré caer. No se preocupe, no lo dejaré caer. Dele el mejor de los cuidados. No se preocupe usted, lo haré. Él tendrá el mejor de los cuidados. ¿Ve usted que es un bebé hermoso? Muy hermoso, dijo ella. Muy bien. Párrafo 112. La puerta se cerró para Miriam, su madre y el pequeño Moisés, y cuando la puerta fue cerrada, ella miró para todos lados, dijo, y ella pensó que tú eras su bebé. Ja, 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 ja. Oh, hermanos, ella lo acarició. ¿Qué había hecho ella? Ella, si ella lo hubiera guardado, ¿qué hubiera hecho ella? Entre corchetes, la congregación dice, lo hubiera perdido. Así que ella lo devolvió a aquel que se lo dio a ella. Y ella, ¿qué cosa? Lo encontró y ella ahora lo puede tener. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros perdemos, si nosotros guardamos nuestra alma, ¿qué sucede? La perderemos. Y si la devolvemos a aquel que nos la dio, a nosotros, ¿qué sucederá? La preservaremos. ¿Es correcto eso? Párrafo 113. ¿A cuánto de todos ustedes les gustaría pasar al altar y orar? ¿Y orar? ¿Les gustaría hacerlo? ¿Les gustaría que Jesús cuide de ustedes así como Él cuidó de aquel bebito? Miren, todos los niñitos vamos a juntarnos alrededor del altar ahora. ¿Lo harán ustedes? Vengan y pónganse alrededor, arrodíllense alrededor del altar. Oremos todos ustedes, todos los niñitos. Ahora pasen aquí al frente. ¿Les gustó mi historia acerca de esto? ¿Les gustó eso? Muy bien. Ahora pasen al frente y pónganse alrededor del altar. Vengan ahora. Vengan todos ustedes, los niños, los niñitos, arrodíllense alrededor del altar, solo arrodíllense allí en el altar, eso es, todos ustedes pequeñitos, en la parte de atrás, vengan aquí ahora, vamos a orar muy bien, ustedes que desean pasar al frente y orar, vengan y arrodíllense alrededor del altar, así es, miren, eso está bien, eso está muy bien, muy bien. Ahora, las madres, ustedes desean ver también, y los papás, todos, ustedes quieren arrodillarse en el pasillo. Párrafo 114. Ahora, yo quiero preguntarles algo. A ustedes, niñitos, aquí, miren, ¿creen ustedes que Jesús les ama así como Él amaba a Moisés? ¿Creen ustedes que ángeles los vigilan a ustedes así? Ahora, Dios les dio un alma a ustedes, ¿no es verdad? Ahora, si ustedes guardan su alma, ¿qué le sucederá? La van a perder, pero si ustedes la devuelven a Jesús esta mañana, entonces, ¿qué van ustedes a hacer? Van a preservarla, van a salvarla. Ahora, ¿ustedes quieren salvar su alma? ¿No es así? ¿Y ustedes quieren creer para ser verdaderas madres y verdaderas damas, no es
cierto, verdaderos hombres, predicadores y lo demás, ¿no quieren ustedes hacer eso? Ahora, si lo desean, entonces entréguenle su alma a Jesús. Esta es la manera como hacerlo. Digan, amado Jesús, esto es todo lo que tengo para darte a ti, es mi alma, pero cuídame tú como lo hiciste con Moisés. Párrafo 115, por último. Ahora, si alguno de ustedes, los de más edad, desean venir y arrodillarse también, algunas de ustedes, madres, tal vez que quisieran arrodillarse aquí esta mañana, la invitación está abierta para usted también. Si usted quiere venir y arrodillarse aquí al frente, eso está bien. Aquí viene una madre junto con su hijo, su hijito. ¿A quién más? Un padre, papá, cualquiera de ustedes. Si ustedes desean ser un hombre de oración como lo fue Amram, vengan y arrodíllense también. Madre, si usted desea ser como Jocabed, pues venga pues y arrodíllese también, seguro. Es para todos. ¿Por qué? Ustedes tienen un alma también. Si usted la guarda, ¿qué sucederá? Entre corchetes, la congregación dice, la perderá, y si la devuelve aquel que se la dio a ustedes, ¿qué ocurrirá? Ustedes la salvarán para vida eterna, correcto. Ahora, quiero que se junten alrededor todos los que desean hacerlo. Ahora, y oremos juntos con estos pequeñitos y con todos ahora. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje Enseñanza sobre Moisés. A continuación, hermana Carmen, bienvenida al compañerismo. En los párrafos 116 al 122. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Seguimos con la lectura de la enseñanza sobre Moisés. El párrafo 116. El Día de las Madres. Un día maravilloso. Quizás esta noche yo pudiera cambiar mi tema y continuar esta noche y decirles lo que hizo esa madre. ¿Cómo hizo esa madre? Ella fue la que educó a su hijito para guiar a todo Israel a la tierra prometida. ¡Oh! Ella fue una verdadera madre. ¿No fue ella una verdadera madre? Los niños dicen, ¡sí! Ahora ustedes también tienen una verdadera madre. Y su madre está orando por ustedes. Él fue un verdadero papá. Y su papá está orando por ustedes. Y ahora vamos todos a orar juntos. Y a pedirle a Jesús que nos ayude. El párrafo 116. Hermano Neville, ¿quiere usted venir y arrodillarse con nosotros? ¿O inclinemos todos nuestros rostros por doquier? Ahora, hermana Gertie. Amado Padre Celestial, esta sencilla historia hoy acerca de los largos días que han pasado, donde un verdadero padre y madre o verdaderos creyentes vinieron a ti y ellos adoraron. Ellos te creyeron. Había una angustia en la tierra en ese tiempo. ¿Y cómo sabemos nosotros que no hay un moderno pequeño Moisés? ¿Y cómo sabemos nosotros que no hay un moderno pequeño Moisés arrodillado aquí esta mañana? ¿Cómo sabemos nosotros que no hay una moderna pequeña Miriam arrodillada aquí esta mañana? También la profetiza. Oh Padre amado, estos niñitos te aman y ellos vienen arrodillándose junto a la cruz, reconociendo que ellos tienen un alma que debe ser salva. Y ellos le están entregando a ti hoy, porque acabamos de leer en tu palabra, si tú la pierdes, la encontrarás, y si la guardas, la perderás. Y Padre, ellos no desean guardar su alma para sí mismos, ellos no desean vivir para sí mismos, ellos quieren dar su alma a ti, para
que al darlas ellos puedan hallar su vida eterna, concédelo, Señor. En el párrafo 118, bendice a todos estos niños y niñitas alrededor del altar. Bendice a las madres y padres que están aquí esta mañana. Oh, que tu gracia amorosa y misericordia sea sobre todos ellos. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados y faltas. Quita la enfermedad de nuestro medio. Envía a los ángeles. Aleluya, Dios, tú quien mandaste a Gabriel y a 10,000 ángeles salieron en marcha. ¿Cuánto más ángeles se juntan alrededor cuando ellos ven a estos pobres niñitos arrodillarse frente a este altar esta mañana? Todo alrededor de este altar y por toda esta iglesia hay ángeles de Dios parados. El ángel registrador está aquí, apuntando sus nombres en el libro. Ellos están perdiendo su alma, para que así puedan hallarla en Cristo. Concédelo, Señor. Párrafo 119. Que desde este día en adelante sus pequeñas vidas sean dulces y humildes, que ellos sean hijos obedientes a sus padres y a su Padre Celestial. Cuando el día en que tú los llames al hogar, guíalos en su pequeña barca, a través de todo remolino, cada vez que ella se atasque en los arbustos, que los ángeles de Dios la empujen hacia las corrientes que fluyen del amor de Dios. Concédelo, Señor, al final del camino, que ellos encuentren un hogar amoroso y a su madre y sus seres queridos allá en la gloria, donde Dios está parado a la puerta para darles la bienvenida. En aquel día, concédelo, Padre. Perdona todos nuestros pecados y delitos, y ayúdanos en este día a ser completamente tuyos. Encomendamos estos niñitos en tus manos ahora, y a estas madres junto con ellos, Señor, para que ellas sean la clase correcta de madres en este día de las madres, este día conmemorativo que les es dado a las madres, y que ellas a partir de este día sean mejores madres, que los niños sean mejores hijos, que todos nosotros seamos mejores, Señor, y te sirvamos mejor. Concédelo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 120. Ahora cantemos un corito. ¿Creen ustedes que Jesús los salvó? ¿Quieren que Jesús cuide de ustedes ahora mientras se ponen de pie? Levanten sus manos a Él así ahora. Quiero que se den vuelta hacia papá y mamá y todos ellos. Desen vuelta así. Ahora miren aquí. Mamá y papá, todos ustedes muchachitas y muchachitos, pónganse de pie ahora. ¿Cuántos aceptan a Jesús como su Salvador? Y ustedes van a confiar en Jesús desde ahora en adelante, para que Él cuide de ustedes como Él cuidó a Moisés. Veamos sus manos levantarse. Cada uno de ustedes. ¡Qué bueno! ¿Qué sucedió? Si ustedes guardan su... Usted que la congregación dice, la perderemos. La perderán, pero si ustedes la entregan a Jesús, ¿qué sucederá? La preservaremos. Ustedes la preservarán. Ahora, ¿qué si Jesús los tiene a ustedes ahora en esta mañana? Ustedes ahora son de Jesús, ¿no es así? Ustedes son el hijo y la hija de Jesús. Miren, párrafo 121. Miren a estos pequeños aquí con lágrimas. No piensen que Dios no conoce eso. Amén. Los hombres del mañana, sí, eso es correcto. Amén. Tráiganlos de los campos de pecado. Tráiganlos. Tráiganlos pequeños a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Vamos, pues. Oh, todos, cuánto amo a Jesús. Levanten sus manos ahora. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Porque Él nos amó primero. El párrafo 122. ¿No es eso hermoso? Ahora, Jesús ama a los niñitos del mundo. Denos un tono, hermana. Ahora todos volteen así hacia mí. Ustedes niñitas, yo quiero cantar. Jesús ama a los niñitos del mundo. ¿Cuántos lo saben? Muy bien, cantémoslo ahora. Jesús ama a los niñitos, a todos los niños del mundo, rojos y amarillos, negros y blancos. Ellos son preciosos a sus ojos.
Jesús ama a los niñitos del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén, amén, hermana Carmen. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este grandioso mensaje, enseñanza sobre Moisés. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 123 al 128. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje enseñanza sobre Moisés, predicado el 13 de mayo de 1956, párrafo 123. Ahora, todos ustedes están en el ejército ahora. ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben ustedes que ustedes están en el ejército de Dios? Ahora, miren directo hacia mí y canten conmigo ahora, porque ustedes ahora son soldados. ¿Saben eso? Soldados de la cruz. Ahora, puede que yo nunca marche. ¿Se saben eso? Muy bien, muy bien. Es un viejo canto de escuela dominical de hace tiempo. Puede que yo nunca. Ahora mírenme a mí ahora. Puede que yo nunca marche en la infantería, cabalgue en la caballería, dispare la artillería. Puede que yo nunca pase volando sobre el enemigo. Pero yo estoy en el ejército del Señor. Yo estoy en el ejército del Señor. Yo estoy en el ejército del Señor. Todos nosotros, todos juntos ahora, ahora. Puede que yo nunca marche en la infantería, cabalgue en la caballería, dispare artillería. Puede que yo nunca pase volando sobre el enemigo, pero yo estoy en el ejército del Señor. Párrafo 124. ¿Creen que puedas cantar eso tú sola? Sube aquí, Becky. Sube justo aquí. Quiero que todos ustedes hagan la misma cosa que yo hago. Den la vuelta detrás del altar, ahora, aquí ahora. Suban justo aquí, cada uno de ustedes. Acérquense. Aquí arriba donde yo estoy. ¿Ven? Suban aquí. Nadie está de este lado del altar. Suban aquí mismo. Eso es. Vengan aquí atrás. Ahora, desen vuelta hacia allá. Miren atrás en la dirección así. Eso es. Yo quiero mostrarles lo que hacen buenos niñitos y niñitas después que ellos conocen a Jesús. Ahora, vengan aquí atrás. Algunos de ustedes. Ahora, eso es. Ahora, vean allá. Párrafo 125. Ahora, cuando yo puede que yo nunca marche en el ejército, ustedes marchen en la infantería, ustedes marchen también. Cuando yo diga, puede que yo nunca cabalgue en la caballería, ustedes hagan la misma cosa que yo hago. Ahora, manténganse alejados de mí. Párense bien atrás ahora. Necesito espacio. Bien atrás, bien atrás. Ahora está bien. Ahora vamos, cantémoslo. Entre corchetes, el hermano Branham y los niños hacen movimientos mientras cantan. Puede que yo nunca marche en la infantería. Entre paréntesis, marchen. Cabalgue en la caballería. Dispare artillería. Puede que yo nunca pase volando sobre el enemigo. Pero yo estoy en el ejército del Señor. Oh, yo estoy en el ejército del Señor. Yo estoy en el ejército del Señor. Entre paréntesis, listo. Puede que yo nunca marche en la infantería. Cabalgue en la infantería. Dispare en la artillería. Puede que yo nunca pase volando sobre el enemigo. Pero yo estoy en el ejército del Señor. Amén. Solo quédense quietos. ¿A cuánto les gusta eso? Digan amén. Párrafo 126. Ahora, Padre Celestial, bendice a estos niñitos hoy. Ellos son tuyos, Señor. Ellos se han entregado sus vidas a ti. Ellos escucharon la pequeña historia de Moisés y cómo es que tú los protegiste a él. Ellos escucharon de una buena madre y un buen papá que los socorrió y los crió. Y así también estos niñitos tienen buena madre y papás. Y yo ruego, Padre, que tú los cuides y los dirijas por la corriente del tiempo,
y que los ángeles de Dios los protejan. Y entonces, que están en el extremo receptor, para recibirlos a ellos en los últimos días, Señor, en tu reino. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 127. Ahora, pueden regresar a sus asientos y díganle a papá y a mamá lo bien que se sienten. Amén. Todos los días de su peregrinación fueron guiados. Mira, tú sabes, tú te sabes esta también, Gertie. De sus peregrinaciones ellos fueron guiados. A la tierra prometida ellos fueron guiados. Por la mano del Señor en guianza segura. Ellos fueron llevados a la ribera de Canaán. Todos, la señal del fuego de noche y la señal de la nube de día, cerniéndose por arriba, justo delante. A medida que ellos viajan en nuestro camino, será un guía y un líder, hasta que el desierto haya pasado, porque el Señor nuestro Dios a su tiempo nos guiará a la luz al fin. El último párrafo, el 128. ¿Cuántos están enfermos esta mañana y desean oración? Veamos su mano. Siendo que se nos ha hecho un poco tarde, tal vez pospondremos nuestro servicio de sanidad hasta esta noche. Y simplemente ofreceremos una oración ahora, por causa de que estamos un poquito atrasados. ¿Han disfrutado la pequeña historia? ¿Creen que fue bueno para los niñitos? Sí, muchas veces nosotros la pasamos por alto a ellos. No deberíamos hacer eso. Vean, yo nunca tengo la oportunidad de enseñar la escuela dominical. Y esta mañana fue un tiempo para hablarles a ellos. Yo no quiero agotarlos a ustedes, pero quería contarles esta pequeña historia. Recuerden, niñitos, esa no es una simple historia que ustedes leen en cualquier lugar. Eso es verdad. Esa es la verdad. Dios hizo eso y Él está con ustedes hoy. Muy bien. Inclinemos nuestro rostro ahora mientras cantamos nuestro canto de despedida lentamente. Lleva el nombre de Jesús contigo, como un escudo contra todo enemigo. Muy bien. Lleva el nombre de Jesús contigo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje glorioso, la enseñanza sobre Moisés. Enseñanza sobre Moisés. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de mayo del año 1956. Esperamos que nos quede plasmado en cada corazón de cada uno de vosotros. Bien, mis amados hermanos y hermanas, rápidamente vamos a pasar a un nuevo mensaje para lecturar, titulado En Cades Barnea, predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 27 de mayo del año 1956. Vaya preparándose, hermano Israel, soldadito Israel, en los párrafos 1 al 5, mientras repito el siguiente mensaje a leer en Cades Barnea, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el 27 de mayo del año 1956, por vuestro profeta Elías William Marion Branham. Hermano Israel, en los párrafos 1 al 5. Bien, hermano, continuamos con el mensaje en Cades Barnea, predicado el 17 de mayo de 1956. El párrafo 1. Estaba tan asustada que su corazón latía aceleradamente, como a 90 millas por hora, 145 kilómetros. Estuvo hasta hace un poco la casa en su cuarto, ensayando y estando donde los últimos toques se refiere a una niña que ensayaba para cantar. Vino a mi mente la experiencia del hermano Moore, que contó él que su hijo, cuando tenía 7 años, la edad
le dijo que quería predicar. Siempre estaba detrás de él, diciéndole, papá, quiero predicar. Una noche, estando el hermano Moore al frente de la congregación, les dijo, pueblo aquí, el hermano Moore al frente de la congregación les dijo, pueblo aquí, tenemos sentado a David, estaba sentado allá arriba, como un ministro, anciano. Ustedes saben, y con su cabeza erguida, y dijo, él quiere predicarnos un poco en esta noche. Así que, saltando de la silla donde estaba sentado, corrió al púlpito, ustedes saben, y se detuvo. Y él pensó entrarle duro. Y volteó para un lado y luego para el otro. Y luego dijo, esto no va a funcionar. Y fue y se sentó de nuevo. He visto muchos casos como estos que sabía que no iban a funcionar, pero bueno, sin embargo, eso está bien. Sus padres, Mabel y Meda, acostumbraban cantarnos. Quisiera volverlas a oír cantar alguna vez, ¿verdad? Que ustedes también, la congregación dice amén. Me gustaría oírlas cantar de nuevo. Quizás podemos conseguir que se unan para el próximo domingo esta en la noche y canten aquel canto que siempre estaba cada vez que yo salía, recuerda cuál era, decía así, las arenas han sido lavadas de las huellas, un extranjero y también vendrán del este al oeste y del oeste, vamos a ver, a festejar con el rey cuando como sus invitados, cenando como sus invitados. Creo que sí va. Me gustaría oírlas cantar. ¿Cuántos quieren que canten el próximo domingo en la noche? Si estamos aquí, ¿quieren ustedes? La congregación dice amén. Bien, seguros están presentes. Mabel, ya está. ¿Está ella aquí, Doc? Ella está escuchando y me da... Está allá atrás, así que ya pueden ir ensayando un poco, porque ya después de un poco no van a ser jóvenes, ¿no es cierto? Correcto, tienen que ensayar un poco ahora y así empezar la semana entrante. Párrafo 3. Esta noche, cuando venía hace unos cuantos minutos y debido a que la familia se había ido y yo me quedé a solas con el Señor para orar, poco ya pasé por el viejo tabernáculo y vi los choques estacionados en la línea. Acá afuera, ¿saben ustedes? Eso me hizo recordar de los viejos tiempos cuando solíamos tener grandes servicios que se extendían hasta las 2 o 3 de la madrugada. El pueblo permanecía allí unánime. Ustedes saben, muchos de esos hermanos están ahora en el cementerio. Me refiero a sus cuerpos, porque ellos en sí están en gloria. Y la generación surge, los jóvenes vienen presionando. No falta mucho para que nosotros también tengamos que salir de la escena. La otra generación, los otros más jóvenes tomarán nuestro lugar. Nos corresponde, pues, vivir cada día, no es cierto, solo para el Señor, solo para Él. Ahora, yo sé que mañana es día de trabajo para la gente que sale a trabajar. Trataremos de despedir temprano esta noche, después del servicio. ¿Hay bautismo u otra actividad? Muy bien. Ahora, esta vieja bendita Biblia es el mapa de la ruta desde la cuna a la sepultura y al cielo. Por todo el trayecto la amamos, porque en ella encontramos todo el plan de salvación. Ahora, antes de abrirla, hablemos con el autor, mientras inclinamos nuestro rostro solo por un momento. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por todo lo que ya
se ha hecho en este servicio por los himnos y todas las cosas que ya han acontecido. Estamos agradecidos en esta noche por estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo debajo del techo de este pequeño edificio, con la gran promesa de que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:23. Y nosotros sabemos que tú estás aquí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el nuevo mensaje en Cades Barnea, predicado el 27 de mayo del año 1956. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 6 al 12. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje en Cades Barnea, párrafo 6. Estamos muy contentos en saber que a pesar de la predicación del Evangelio por 1900 años y de la historia del mundo que sigue su curso, aún así tú perteneces siendo el mismo. Los tiempos cambian, la gente cambia, las naciones cambian, los deseos y las actitudes cambian. Empero tú permaneces siendo el mismo, oh Padre. Eso nos da gozo en esta noche. Pues estamos agradecidos de poder leer tu palabra y ver lo que tú fuiste en ese entonces, sabiendo que estamos acercándonos al mismo Padre amoroso, perdonador y comprensivo, que una vez caminó sobre las arenas de Galilea, fue crucificado en nuestro lugar y llegó a ser un pecador quien murió en la cruz por nosotros, llevando sobre él mismo nuestros pecados para quitarlos, y fue echado en el Hades. Y el profeta había dicho: ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Al tercer día te levantaste nuevamente y ascendiste a las alturas, donde tú estás esta noche sentado a la diestra de la majestad de Dios, para hacer intercesiones por nuestra confusión. Y tenemos el derecho y privilegio de confesar que nuestras propiedades personales fue comprada por tu sangre y todo lo que tú incluiste en tu plan de redención, cuando moriste e hiciste la expiación en el Calvario. Párrafo 7. Y esta noche, Padre, te pedimos también una bendición especial para todo peregrino que está bajo la protección de este techo en este tabernáculo. Te pedimos también, Padre, por los hombres, mujeres, niños o niñas que aún están fuera del arca en esta noche, los cuales no te conocen. Oramos para que sean con ellos y que los traigas a ti en esta noche, y que el Espíritu Santo toque muy especialmente sus corazones y los granjee para Dios nuestro Padre. Concédelo, Señor. Bendice toda iglesia y todos los servicios que se están realizando hoy en esta noche y en todas partes del mundo, y que todos los ministros sean inspirados para predicar, y con los corazones y oídos de la gente sean circuncidados para poder oír y entender, y que Dios reciba la gloria. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 8. Y que el Señor añada sus bendiciones en esta noche, en tanto nos acercamos a la cruz para enseñar un poco de la palabra. Será así como una enseñanza de escuela dominical. Ustedes saben, mientras estaba sentado allí, estuve pensando que sería una cosa maravillosa si un día de estos, hay un edificio vacío allá en el centro, que es el viejo teatro, Sueños, y creo que tiene capacidad para 1.500 o 2.000 personas. Sería maravilloso si pudiéramos en algún momento tener, tal vez, como una continuación de varios domingos sucesivos, como unos 5 semanas, y tener un culto de sanidad el domingo por la tarde. Sería en el viejo Teatro Sueños, acá. Y podríamos transmitir el servicio a través de una de las emisoras locales por una hora. No cuesta mucho. Calculo que debe estar entre los 19 y 20 dólares a la hora. Yo mismo estaré dispuesto a costear esos gastos si es que mis reuniones allá afuera las patrocinan. Sería únicamente para que la gente de los alrededores fuera atraída y un buen lugar a donde mandar a los nuevos convertidos. Párrafo 9. Me gocé esta noche con el mensaje de nuestro pastor,
nuestro pastor, echad la red. Yo sé que ustedes también se gozaron. Y eso es verdad. Nosotros tenemos que conseguir que los peces entren en la red. Como él dijo, y eso es correcto, ¿ven? Tenemos que conseguir que entren en la red. Y entonces juntos nos pararemos. Párrafo 10. Ahora, anoche estuve con el hermano Junior Cash. Creo que ese es su nombre. Fuimos allá a predicar la noche pasada y el Señor bajó de una forma maravillosa. Trajeron a una niña. Lo único que pude observar que uno pudiera ver naturalmente con los ojos estando en la plataforma era una muchacha de la parte baja de India, abajo de Nueva Albany o algún lugar así. Había tenido un accidente que dañó seriamente los nervios auditivos y los de las cuerdas vocales, tanto que no podía hablar ni oír. También se le había tapado una vena, paralizándole uno de sus lados. Y la muchacha con grandes soportes y su madre tratando de guiarla para allá arriba, solo era una jovencita, una muchachita, probablemente 16 años, algo así. Al ver aquel cuadro me pareció como si el Espíritu Santo hubiese puesto justamente al África delante de mí. Y yo vi ese cuadro. Párrafo 11. Tengo una visión escrita en mi libro donde dice que mi retorno al África será más grandioso que mis primeros servicios allá. Y entonces la gente no sabiendo lo que estaba pasando, pero una visión estaba ocurriendo. Entonces yo dije, Padre Celestial, no es que pedimos milagros, porque la Biblia dice, la generación débil y adúltera busca milagros, y nosotros no buscamos milagros, pero Dios obra milagros. Allí mismo cuando Él dijo esto, Él estaba obrando milagros, pero si los buscamos y tenemos que tener milagros, alguna cosa para mostrarnos, alguna evidencia de que somos salvos, algo por ese estilo. Bueno, yo no creo en esa evidencia. Yo creo más bien que la evidencia de que somos salvos es cuando tomamos a Dios en su palabra y entonces le siguen los frutos. Esa es la mejor evidencia que yo conozco. Uh-huh. Párrafo 12. Ahora, yo le pedí que si él lo considera como una señal que era el tiempo para regresar al África, que por cierto los contactos que tenemos allí se están poniendo más sólidos. Y cuando oramos por aquella muchacha, ella pudo hablar, oír y moverse. Fue maravilloso ver lo que el Señor pudo hacer. Así que estamos felices en esta noche por ello. Saber que ese hogar precioso donde sea que esté es muy feliz y en esta noche al poder ver a esa muchacha. ¿Cómo ocurrió? Si todos los nervios estaban cortados, ¿ven? No había manera, no, nada. Estaban cortados y tapados. O sea, el nervio a la lengua, a la cuerda vocales, a los auditivos, ambos tienen el mismo nervio. Y fue cortado en el accidente, pero Dios, de alguna forma, ¿cuántos estaban presentes y oyeron a la niña hablar? Vamos a ver, correcto. Ella pudo hablar, oír y conversar. Yo conversaba así con ella y le dije, ¿me oyes? Ella dijo, sí. ¿Me oyes nuevamente? Le dije, di mamá. Ella dijo, mamá. Yo dije, di Jesús. Ella dijo, Jesús. Y siguió hablando. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje en Cades Barnea, predicado el día 27 de mayo del año 1957. A continuación, la hermana Claudia, Dios le bendiga, en los párrafos 13 al 17. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 13 en Cades Barnea. Así que el Señor es maravilloso, ¿lo es? Lleno de misericordia. Amén. No he tenido servicios de sanidad ahora por unas cuantas semanas. Eso en parte ha hecho que mi corazón palpite fuerte para bien otra vez, listo para otro servicio. Ahora vayamos al libro de Números. Yo amo el Antiguo Testamento y vamos a tener una enseñanza en esta noche sobre el libro de Números. Números, capítulo 13 y versículo 30. Leeremos un solo versículo para tener una base donde empezar. Entonces, ven ustedes, si leemos un solo versículo de la Biblia,
una cosa sé, mis palabras fallarán por cuanto soy hombre, pero esa palabra nunca fallará porque es la palabra de Dios. Y así que un solo versículo de aquí dará suficiente base para que toda persona que ha venido pueda ser bendecida, simplemente porque no es más que la lectura de la palabra. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Párrafo 14. Ahora, mi tema en esta noche es en Cades Barnea. Este tema que tenemos bajo consideración es solo para una pequeña base, para llevarlos a un punto donde, si el Señor lo permite, todo esto, por supuesto, ha sido premeditado. Solo se predica por inspiración, tal como ha sido dado. Nunca he tenido educación escolar alguna para aprender a predicar, aunque por 4 o 5 veces he tratado, pero el resultado ha sido un desastre. Yo realmente no sé cómo hacerlo, pero sí lo amo a él y dependo de él. Y sé que todos ustedes también. Párrafo 15. Ahora bien, en el principio, este es el cuadro que Dios es un gran drama que nos relata la Biblia y que Dios puso en orden aquí para nosotros, para que por ello podamos prosperar. Creo que es en Hebreos capítulo 10 o 12 donde dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Párrafo 16. Ahora, todos los personajes del Antiguo Testamento, como sus características, no fueron más que una sombra anticipada de la piedra clave, el Nuevo Testamento, que unió la ley con esta dispensación. Muchos se han referido a esta como la dispensación cristiana, pero no es así. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación cristiana duró 3 años y 6 meses. La ley duró unos cientos de años. Y entonces la dispensación cristiana es el puente, o sea, la piedra clave que unió el Nuevo con el Antiguo Testamento. Y muchas veces en la Biblia vemos y nos referimos a los Hechos de los Apóstoles, como se le llama. A mí siempre me gusta referirme a él como a los Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles eran simplemente hombres, pero era el Espíritu Santo en los apóstoles, llevando a cabo su obra. Para terminar el párrafo 17 en Cades Barnea 5605-27. Y el Espíritu es el Espíritu de Jesucristo, quien descendió a la iglesia para continuar las obras de Jesús después que se fue. Es para dar la luz del Evangelio en una menor luz que cuando Cristo estuvo aquí. Es como la luna y el sol. La luna sale y alumbra en ausencia del sol hasta cuando el sol se levanta. Entonces la luna desaparece. La luz del sol es tan brillante que opaca la luz de la luna. ¿De dónde viene la luz de la luna? Es la reflexión del sol sobre la luna. E igual sucede con Cristo. Cuando él estuvo aquí, él era la luz del mundo. Él se fue y brilló de vuelta en su iglesia para reflejar su luz en el mundo hoy día, para que sea la luz en donde caminar hasta que él regrese. Y entonces el todo en todo se le dará. Y él se sentará en el trono del rey David y reinará por los siglos de los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanas y hermanos, hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos el culto y vamos a concluir. Hermano Alfonso, si fuera tan amable, ¿nos podría despedir en oración?
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos contentos, Señor, al haber estado, Señor, escuchando, Señor, esta palabra maravillosa, Señor, porque sabemos que es palabra de vida, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por darnos este glorioso privilegio, Padre, de poder haber encontrado, Señor, esta palabra, o que esta palabra nos encontrara a nosotros, porque nosotros nunca la buscamos, pues fuiste tú buscándonos, Señor, y estamos contentos, Señor, y también por estar en este compañerismo, Señor, de estar lecturando, Señor, estos maravillosos mensajes, Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que tus bendiciones no falten con cada uno de nuestros hermanos en todos los diferentes lugares y países a donde está llegando este mensaje, Señor, esta predicación que va a haber dentro de un momento, Señor. Padre, que tú seas bendiciendo a todos nuestros hermanos y hermanas, y en especial también los que estuvimos en esta tarde, Señor, en este compañerismo de lectura del mensaje, Señor. Padre, bendícelos a todos nuestros hermanos y hermanas, Padre amado, porque te lo pedimos, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Y a todos los hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple,
que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio
de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Muy escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.